Cuando ellos se juntan, todo es más genial. De nuevo otro vídeo de Xavier y Bisbal. Si no vamos bien, Xavier de la verga. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este pedazo de canal. Yo soy Xavi Denbert y este es mi amigo Cameraman Bisbal. ¡Ay! ¡Qué bonita la música! Oye, Cameraman, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos otra vez. Veo que tienes la máscara de Spider-Man de nuevo. Bueno, he traído la otra hoy y vamos cambiando. Hay que variar, innovar. Y mira qué camisa más chula, la de Spider-Man, ¿eh? Mira ahí el Lobezno ahí con el Spiderman. Lobezno, que es el Venom. Lobezno, que no es Lobezno, que es el Venom, mira, el Venom, mira la boca ahí. Y estoy yo reflejado aquí en medio de la sombra. Hombre, el Spiderman ahí, todo poderoso, tío. Claro. ¿Qué te iba a decir, tío? ¿Ha salido un tráiler? ¿Tráiler? Nosotros, como siempre, a la vanguardia, somos los últimos en hacer las cosas. En este caso, queremos hacer un vídeo reacción. ¿De tráiler de Vengadores? De Vengadores, Infinity War. War. Que deben traer de mucha calidad. Un poco tarde. Bueno, oye, un poco tarde, pero bueno, más vale tarde. Hace poquito que salió, no hace mucho tampoco. Pero más vale tarde que nunca, oye. Claro, hombre. Yo no quería hacer una videoreacción, pero es que he visto tantos canales que han hecho videoreacciones que digo, coño, es que si Xavi Denbert y Cameraman Bisbal no hacen el... ¿Qué hay aquí? Miedo. No hacen la videoreacción, pues YouTube no va a ser lo mismo. Claro que no, aparte si salgo yo en el vídeo, en el trailer. Por favor. El Spider-Man con mi traje, un traje metalizado moderno. El traje 2.0. Iron Man Spider. Iron Spider. Es una mezcla, mira, fíjate como yo, Iron Man. Iron Man. Más Spider, Iron Spider. Iron Spider. Pero tú eres War Machine, realmente. Ya, bueno, pues más o menos es de la misma familia. Oye, pues hacemos una cosa. Vamos a ver el trailer y luego lo comentamos. ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Pues venga, a ver, dale a play. Dale al play, ¿dónde está? ¿Dónde es el play? Ahí. 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 Vale. Bueno, un planeta. ¿No tiene sonido? Así. Mira, Tony Stark. Tony Stark está rezando. ¿Qué es esto? ¿Esto quién es? Es Hulk, ¿no? Doctor Extraño. Strange. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Visión? Es? ¿Visión? ¿Visión? ¿Es un tío? Pero ahora. Si es un maromo. Ya no lleva la cara de antes. Vale. ¿Thor? Mira, la Hulkbuster, la Hulkbuster. ¡Eh! ¡Mírala! Se ha teñido. La teñido el pelo, la pero no tenía el pelo blanco, lo tiene amarillo aquí. ¿Por qué se ha teñido el pelo? No sé. Oye, lo de Visión, yo ya sé por qué ha pasado, ¿eh? Ahora lo comentamos, pero va a ser muy bestial. Pero si llevaba todavía la gema en la cabeza, ¿no? Parece que sí. ¿Y es humano ahora? Ha salido piel humana. Esto es la casa del Doctor Extraño. ¿Este quién es? Iron Man. Tony de visita. Tony Stark. ¡Hostia! ¡Spider-Man! Se le ha puesto los pelos de punta. ¿Qué es eso? Una noria que ha aparecido ahí en el cielo. Una noria flotante. Aquí en el autobús escolar, lo típico, ahí. Tía. Ahí está Jordi. Este aquí. NPNS. Ahí mira, aquí está Loki, bueno, con el. Tesseracto. Uy, hostia. ¡Hostia! ¿Este qué es? Que no lleva casco ya, Madre mía. El Thanos este. El Thanos. Mira, mi traje nuevo que te decía, hostia, con luz. Y lo despide. Lo despide, vale, traje. Bueno, el CGI está por pulir aún. Hostia, está ahí el Thor, ahora no tiene ojo ya. Bueno, aquí está el Black Panther. ¡Eh! ¡El Capitán América! Capitán América barbudo. No tiene más cuchillas de afeitar. Pues gusta también. La Viuda Negra. El otro ¿qué? Esto ¿qué? Que. Estas mierdas que caen. ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Otra vez! Es que no puede ser. Las tres de los Vengadores ahí con alienígenas a torre. Pero que era un alien eso, ¿qué era, tío? ¡Visión! ¡Que le han quitado la piedra a Visión! ¿Pero cuántas tiene de piedra ya? Mira que tiene dos. Ahí tiene dos. Pero la amarilla de Visión no la lleva. ¡Pum! ¡Muerto! Soldado de invierno. La han resucitado. Que estaba todo congelado ahí. El Black Panther y el otro. El Black Falcon. Venga, ahí. La jungla. Mira, Hulk ahí al fondo. El CGI hay que mejorarlo un poco, Marvel. Estaba War Machine ahí al lado de volando, Lo he visto. ¿No estaba inválido? Sí, pero bueno, si lleva el traje da igual. Ah, bueno, claro. Vuela. ¿Y cómo mueve las piernas? No sé, la verdad. Con la mente. Puede ser. ¿Ya está? ¡Eh! ¡Hostia! Pero les. ¡Aquí está! ¡Yo! ¡Guardián, Vale. ¡Guardián de la Galaxia! ¿Pero qué hace? Vale, ya hemos visto el vídeo de... ¿Qué ha pasado? No sé, cosas raras. Cosas extrañas que pasan.
Ya hemos visto el vídeo de la reacción de Marvel. La reacción no, la reacción nuestra del vídeo. Nuestra, claro, del trailer. A ver. Lleva parche ahora. Bueno, a los que no hayan visto Thor Ragnarok, no diré nada más, por si acaso. Esto es un poco gilipollez. Ahora que estoy pensando. ¿El qué? Porque es una video de reacción, como si no hubiéramos visto el tráiler este, cuando ya lo hemos visto 400 veces. ¿Qué dice, hombre? Y más yo que he dicho antes, que he visto video reacciones de otros. Pero bueno, da igual. El caso es el siguiente. No hagáis caso, Pancho, en esto. El caso es el siguiente. Oye, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues a mí me gusta el tráiler. Está guay. Entonces, vamos a por partes. Vamos por partes, a ver. Yo no tengo un ratón a mano aquí, una rata aquí de tomate. La rata está por ahí, escondida. ¿Pero qué haces tú? Aquí estamos. Mira, cameraman. Vale, empezamos. Tony Stark rezando, ¿vale? Está rezando porque la cosa pinta mal. Al dios de las máquinas, a God War. Está como muy triste porque la cosa pinta muy mal, ¿eh? God Machine. ¿Qué lleva en la mano? ¿Lleva algo? Este es Hulk. No veo bien, pero que están pelotas. Que está ahí hecho caldo, ¿no? Vale, vemos a Doctor Extraño. Que es como que ha caído el Hulk por el agujero y se ha quedado en humano. Muy bien. Pues vale. Y un chino gordo. Sí, el que salía en la película. Haciendo magia, ¿no? La Bruja Escarlata y el Visión Humano. ¡Eh! Esto es muy raro, esto. Para aquí. No veo bien. Para aquí, un momento. Pero ese es un humano ahora. Ese no es un humano, ese es Paul Bettany. Claro, el actor, pero no es Visión. Pero lleva la piedra de Visión. Eso te iba a decir, lleva eso y es humano. Una de dos. No entiendo. Espérate, una de dos. ¿O no han tenido tiempo de hacerle el maquillaje? Hombre, no jodas, no para el tráiler. No puede ser ese hombre, Javier. Y en la peli final ya aparece con el traje de Visión. Eso sería muy cutre, no puede ser, hombre, Javier. ¡O! Paul Bettany dijo, mirad, chicos, yo, a ver, yo estoy encantado de hacer películas de Marvel con vosotros, pero es que me toca mucho los huevos estar como 20 horas de maquillaje para hacer de Visión. Entonces, guión no jutsu. Jutsu del guión. Me ponéis que yo me convierto en un muñeco de verdad, como Pinocho, me hago un humano. Y ya está, y por eso sale. Esto tiene que ser más simple. Esto ha dicho, mira, yo paso a estar aquí 10 horas de maquillaje. Hombre, pero si te vas a salir en 40 películas de Visión. A mí me ponéis una piedrecita aquí en la frente, le ponéis con el CGI iluminación y a tomar por culo, ¿ya? Esto, Javier, mira, esto es fácil, esto seguro que la otra, la Bruja Escarlata. Está enamorado de él o algo, y como ya está más enamorado, como es una bruja, pues hace magia y le ha puesto de humano. Y ha modificado la realidad. Claro. La realidad. Es como una especie de sueño, vale. Pero realidad. Le ha puesto un plan humano para verlo como plan, es él. Realidad aumentada, ¿no? Claro, y ahora, seguro. Visión es un hombre de verdad, pero con un falopio de verdad, ¿no? Bueno, no sé, eso. Eso no lo sé, yo me imagino. Vale, entonces. Aquí tenemos a. ¿Qué es esto? Esto es Thor mirando el espacio en la nave. De la nave de los guardianes, supuestamente. ¿Qué es esto? Vale, ahí tenemos a Mark Ruffalo. ¿Qué hace Bruce Banner este con el brazo de Hulkbuster reventado aquí? Tiene un brazo de Hulkbuster, pero fíjate que están en Wakanda. Sí, porque es la zona de los Pantera Negra. Eso es interesante, ¿eh? Pantera Negra, pero ¿qué hace el brazo ahí? Pues no sé. Y la Viuda Negra con el pelo blanco, teñida ahora, no entiendo. Que es rubia, porque... No sé si se ha teñido las cejas blancas también. Aquí va, en el autobús escolar con Jordi ENP. Aquí está. Aquí el portal interdimensional. Por aquí va, mira, ahí estaba Jordi, ahí. Portal interdimensional. Entonces, aquí tenemos a Tony Stark y lo Hulk. Mark Ruffalo, ¿no? Ese es Mark Ruffalo, ¿no? El Doctor Extraño, sí. Y el otro, el amigo de... Muy bien. ¿Y esto qué? Aquí una pila de cadáveres. El Loki. Que parece que entrega... Parece que le está entregando el Tesseracto. Al final de Ragnarok. ¡Spoiler! Al final de Ragnarok vemos como Loki coge el Tesseracto y se lo guarda, hace. ¿Sabes? Sí, se lo queda otra vez. Entonces, el cabrón se lo va a dar a Thanos para salvar el pellejo. Y así es como Thanos. Recordamos que al final de Ragnarok, Thanos se aparece delante de la nave de Thor. Sí. Entonces, lo que puedo olerme aquí es que Thanos les da la paliza de su puta vida. Pero el Tesseracto, ¿dónde estaba al final de Thor Ragnarok? ¿Lo tenía el Tesseracto lo tenía Loki debajo del sobaco guardado? Ah, entonces, claro, la escena extra ya se ve venir, que ¿qué? Es por eso que salía flotando herido el Thor en el espacio, en el otro trailer filtrado ese. Exacto. Que le meten un palizón el Thanos a la nave y se carga todo, queda el Loki que le entrega el Tesseracto y el Thor por ahí flotando me echó polvo. Hostia, ahora que veo al Thanos con esa cara, ¿sabes a quién me recuerda? Pues no sé.
Loki le va a dar el Tesseracto, que recordamos que dentro del Tesseracto está la piedra del espacio, con lo cual Thanos puede viajar a la Tierra con esa piedra. ¿Qué tenemos? Piedra con el traje plateado. El traje está guapo, el traje. Es el que se veía al final, ¿no? De Homecoming. Ah, mira, ¿no? Se lo pone, ¿eh? Sí, y tiene luz y todo en los ojos. Madre mía. Y el Capitán América Barbut. ¿Por qué lleva barba ahora? Porque es un hipster. Pues entonces también podía llevar barba a Superman, ¿no? Así de arte. A ver, en los cómics. Podía llevar barba a Superman, ¿no? En la Liga de la Justicia y ya está. Claro. No lo hicieron, el traje negro. Es que la Justice League se han comido una hora de película también, pero ya, bueno. Ya, sí, ya me di cuenta, ya. El caso es que en los cómics, el Capitán América y compañía, en la Civil War de los cómics, se deja bigote y se hace policía o se hace bombero, no sé qué coño se hace. Y es para que no lo reconozcan. Y aquí supongo que se ha hecho la barba pues para que no lo reconozcan, ¿no? Pues se ve bastante, que no sé, será que se ha dejado, se ha pasado la bebida o algo, se ha dejado un poco. La explicación, ¿os acordáis lo de Paul Bettany que dice, no me pintéis de visión, que estoy hasta los huevos del maquillaje, ponedme la gema del infinito y que me echo humano, ¿no? Me ha salido pelo del vello púbico también. Pues bueno, lo que ocurre aquí es lo mismo. Chris Evans dice, mira, yo estoy hasta la polla de afeitarme, tío, que me salen ahí unos sarpullidos en la cara que no... Yo con barba. Pues estas explicaciones que das tú son un poco a que tú crees, ¿no? Porque yo no estoy como Puigdemont en el exilio. ¿Eh? ¿Como Puigdemont? ¿En el exilio? Como dice la gente esta que no tiene ni puta idea de... Sí. Pues Capitán América, exiliado. Está apartado. Está en Wakanda, ahí, con las negritas, una en cada lado. Entonces... Que sí, que está en Wakanda, coño. Bueno, vemos aquí la viuda escarlata esta. Hulkbuster. La Hulkbuster la va a usar para Thanos, ¿no? El Hulkbuster llevaba otro brazo diferente ahora, me lo ha parecido a mí. Parecía que sí, ¿no? Bueno, la viuda negra con su pelo rojo, no, amarillo. Bueno, más de Strange. Strange lleva la piedra, ¿no? Sí, lleva el ojo de. El ojo del ojete. Tagamoto ese. Tagamoto. Bueno, vamos que del cielo caen unas cosas raras que un de ahí. ¡Un alien! ¡Un xenomorfo! Pero es un alien eso. Este es otro punto que me toca los huevos. Es que en todas las películas, Vengadores, Liga Justicia, en vez de hacer villano principal más dos o tres compinches. Hay un montón. Sacan villano principal y miles de soldados mierde. Pero eso es porque hay 500 personajes buenos, no vas a hacer que luchen todos contra el Thanos. No, pero puede salir Thanos y puede salir, pues... ¿Sabes cómo Dragon Ball? Las películas de Dragon Ball sale Tarles y Tarles tiene 5 guerreros mega bestias. Aquí tiene 100.000, siempre. Pero... Pasó en Vengadores 1, en la 2 y ahora otra vez. Es que se repite mucho, tío. Porque hay que aprovechar el CGI, mira, ¿no? Hay que multiplicar. Vengadores 1, el ejército de Chitauri. Morralla, morralla, morralla. Vengadores de todos, los Ultrones. Bueno, Ultrón, lo que tú dices, Ultrón. Mucho morralla. En DC, Liga de la Justicia, pues un montón de bichitos, ¿no? Yeah. Y ahora, en la era del Thanos este, aliens por tu tierra. Es que siempre están igual, ¿eh? Que... ¡Mal! Hay que poner ahí 20.000 enemigos siempre. Porque como son muchas, cada vez hay más gente ahí luchando, pues dicen, vamos a ponerles más porque se distribuyan. Porque pero saca enemigos más o menos decentes. No, todos son igual, todos son un montón iguales. Ay, no sé, esto no me ha gustado, no me ha gustado. Pero bueno. Bueno, aquí vemos a Spiderman, que lo destrozan. Aquí el Tony con cara de susto otra vez. El Tony que sabe que es que esta película va a ser brutal. La cara de Tony Stark ahí es brutal. Está diciendo, vale, yo las picho aquí. Esto pinta mal para... Hay dos o tres personajes que en el tráiler pintan mal. No, no sabemos nada, pero el Capitán, el Thor, el Tony y el Visión pintan, se van a cagar. Pintan mal de que alguno de ellos va a caer. Se van a ir. Chris Evans ya dijo en su día que estaba hasta la polla. Que dijo, me ha gustado mucho hacer de Capitán América, pero yo ya no puedo más. Yo bueno, me quiero retirar de esto. Ya, pues que siga haciendo películas románticas de esas que hace él, que así le va. Claro. Entonces, el Capitán América la palma. Tony Stark le gusta su personaje, el Downey Jr. Pero está encasillado ya. Pero no, dice que se siente mayor y que no quiere quedar mal, ¿no? Como decir, hostia, es que es Iron Man pero es un viejo, ¿sabes? No quiere eso. Que tiene una edad el caballero, ya tiene casi hombre, 60. Claro, pues este, no sé si tiene tantos, pero mayor es porque hace muchos años que está en el cine ya. Claro, entonces ya quiere retirarse. Paul Bettany, pues no sé yo, pero si le van a quitar la piedra, a lo mejor que le quiten el pedrolo este no significa que vaya a morirse. No me queda claro, no lo sé. A lo mejor hace como Zelly.
Cell, le quitan el androide, pero igualmente se regenera y sale otra vez, o sea, completo. Pues aquí igual a lo mejor se le hace una segunda piedra. Yo te diré una cosa, Xavier, aquí tu amigo el Thor, que se parece mucho a ti, con el pelo corto, ahora, me da la sensación de que es uno de los principales protagonistas que podría caer. Y dirás, ¿por qué? Porque a mí yo vi el... Esto es spoiler también, cuidado. Yo vi el Thor Ragnarok ese y le arrancaron alegremente un ojo de la cara, como si nada. Y ahora no tiene ojo, y es como que dice, pues, le quitan un ojo así como si nada, no va a estar mucho tiempo sin ojo. Y es como que ya ha empezado a matarlo, ¿sabes? A darle palizón ahí. No salía con la sangre en la boca y no sé qué. Había un tráiler por ahí filtrado de la Comic Con que salía el Thanos agarrándole la cabeza, apretando así, y el tío gritando ahí, ¡ah! Pues Thor puede que la palme. Tiene toda la pinta. Puede que la palme. Porque, bueno, en los cómics ya se sabe que hay cambio de Thor, cambio de Capitán. A ver qué pasa. A ver. Bueno, seguimos con el tráiler. ¡Bom! ¡Ah, atención! Ya tiene unas cuantas. ¿Cuántas tiene? El Iron Man nuevo. Ya tiene dos. ¡Ahí! ¿Esas cuáles son? Imagen de Thanos con el guante. Eso es lo que quería ver yo. ¿Qué esas gemas son? La del Tesseracto. Muy bien. ¿Y la morada cuál es? La morada es la de Guardianes de la Galaxia 1. Ah, claro. La del... Que la tenía el cuerpo Nova. Con lo cual ya podemos saber que aquí el cuerpo Nova... Se han cargado todos esos. Se han ido a la puta. O sea... Sí, porque ya la tiene puesta ahí. Todo muerto. ¿Cuántas le quedan? ¿Dos o tres? Tres. Entonces, le falta, porque son seis piedras, ¿no? ¿Cinco o seis? Son seis. No me acuerdo yo. Las seis gemas del infinito. Tenemos la gema roja, que es de Thor 2. Sí. Que la tiene el coleccionista. Guardadita. La de Visión, la amarilla. La de Visión, la amarilla. Y el ojo de Agamotto. El ojo de Agamotto, que era como naranja, ¿no? Arroba. Que era la del, era verde. Verde, ¿no? La del tiempo, ¿vale? Sí. Entonces, si tiene 2 más 3 son 5, faltará una gema que a lo mejor sale en Black Panther. Ya. Y no se me ocurre dónde coño más puede salir. ¿Seguro que eran 6 o 5? Son 6 piedras del infinito. 6 son 6. Una para cada dedo y la gorda en el... El tema es que aquí tiene 2 piedras y ya va repartiendo que no vea. Si tiene las 6, pues la va a liar, ¿eh? Pero es que él sin piedras ya reparte. Ya, por eso digo, que como tenga las 6 piedras, se carga el planeta. Ya destroza a todo el mundo. ¿Cómo va a acabar esto? Pues en muerte, muerte, señores, muerte. Ahí está Misión, está Misión, de Walking Dead. ¿Está Misión? Ah, sí, que sale en la película de Black Panther, ¿no? Vale, vemos aquí. Aquí todo el grupo. Analicemos la imagen. Aquí pues está Capitán Barbudo, la Viuda Negra con el pelo blanco. Misión. Misión, la Black Panther, el Soldado de Invierno. El Hulk. Y Hulk con el nuevo peinado y por ahí flotando aparece War Machine con un ejército. Y el pájaro aquel. Y el Falcon, ¿no? Falcon y el War Machine. Ahí está Thor con el parche del ojo. Aquí está el Thor actualizado ya, como después del Thor Ragnarok. Y aquí todos los guardianes que además llevan a la... Hay una cosa que debo decir de esto. Mira, está el guardián de volumen 2, está el más grande. Las antenitas. La mantis esa y está el Groot. El Groot adolescente. ¡Yo soy Groot! Pero este es más grande ya. ¿Qué digo yo? Si Groot hace pajuelas, ¿qué sale? Florecillas, césped cortado. Yo qué sé, Javier. O sabia de los árboles, ¿no? Esas cosas no he pensado, la verdad. ¿Tú te imaginas una paja de Groot y todo? ¡Pum! Y todo lleno de... ¿no? La verdad es que no me lo he imaginado, pero bueno. Y Star-Lord está muy raro. ¿Está raro? Mira la cara que tiene, que no se aguanta. No sé, está parecido, ¿no? Siempre. Tiene un bigote extraño, ¿no? Se le ha dejado más barba o algo. Se le ha dejado bigote. El Drax está por ahí también, ¿no? Sí. El Drax está por ahí medio escondido y tal, ahí en plan, ¿qué pintamos aquí? Bueno, no sé. Pues esto también. Hay una buena cuestión, Javier, a saber aquí. Mayo del 2018, pero aquí en abril. ¡Aquí! Antes que en América, que es importante, ¿eh? Aquí, avance. El 26, 27 era por ahí, ¿no? De abril. 27 de abril y el 29 mi cumple. Mira que bien. ¿Qué me estabas contando? Esto te iba a decir yo. Si en la Liga de la Justicia, que recientemente hemos visto, habían 5 o 6 superhéroes con Superman, ¿no? Ajá. Y tuvieron muchísimos problemas para aguantar en la película que esté... Todos juntos, o sea, que cabieran todos juntos en la película. Claro. Como son el Flash, el Aquaman y el Cyborg, apenas fueron presentados y se los metieron ahí con calzador. A piñón. Y ya estaban ahí. Sí. Por suerte en Marvel, son muchos personajes que ya han sido previamente presentados en otras películas, que eso está bien hecho. Eso está bien hecho, claro. Pero, ¿cómo vas a meter en una peli que a lo mejor esta de Vengadores dure 2 horas y 20? ¿Cómo vas a meter a Iron Man, Capitán, Thor, todos los guardianes, Black Panther, el Soldado de Invierno, War Machine, Falcon, Spiderman, Bruja Escarlata, Visión, me dejo alguno, ¿verdad? ¿Cómo va a caber eso en una película de 2 horas y media? A ver, el Doctor Extraño y su amigo. Lo que yo creo. Hulk.
Una de dos. O hay varias facciones. Es decir, hay grupitos de héroes en distintos sitios del mundo o universo. Claro, es que no se puede hacer todo junto. O esto, facciones y que Thanos los va matando, los va pegando. Porque uno todos por juntos no pueden aparecer, claro. Si aparecieran todos juntos sería la hostia. Ahí se notará, si la peli es buena, se notará cuando los directores, o director de esta película, los junten. Sepan distribuir de manera correcta todos los superhéroes para que quepan y que todos tengan su momento. Claro, que no estén por estar ahí, sin más. O sea. En fin, señores, esta ha sido la nuestra crítica de opinión. Yo creo que va a salir de puta madre porque Marvel lo hace muy bien. Yo siempre tengo mucha ganas de verlo. Lo hacen muy bien. Además, esto de Vengadores lo dirigen los de Soldado de Invierno y los de Civil War, que son muy buenas. Pues ya está. No creo que haya problema. Pues ya está. Porque yo puedo en Vengadores 2 ya no era tan buena, entonces. Habrá que ver. Está un poco agotado. Yo puedo también ha dirigido parcialmente la Liga de la Justicia con Zack Snyder. Pues la salió como el puto culo. Claro, que la Liga de la Justicia, Warner no sé qué manía tiene de... Ya aparecerá una hora de metraje extendido por ahí, la Liga de la Justicia, porque se nota la mano de un director y de otro, ¿eh? Una cosa. Ay, qué desastre, señores. Pero nosotros confiamos en Marvel, en Marvel y nosotros creemos que va a ser una película de 10. De calidad superior. ¡Calidad superior! Que me cae algo. ¡Pum! Ahí. Ahí está. Calidad supreme. Que os den. ¿Eh? ¡Hala, señores! ¡Nos vemos adiós, próximamente en cine! ¡Adiós, chao! Vale. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me tengo que reír? Espera, toma dos. Es que no grites, hombre, me asusta. Caramba, me está la risa, tío. Bueno, seriedad. Seriedad. Y además tengo una duda, Javier. Dime. Si en la Liga de la Justicia, que acabamos recientemente de ver los dos, ha habido el problema de que son varios personajes y no se han podido desarrollar los personajes. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¡Hola! ¿Sí? La pica está tímida ahí. ¿Qué? ¡Mal! Como un bicho raro y a pesar de mí llevo mis noches sin dormir. Siempre pensando. Un saludo para todos los fans. Pensando en ti. Y a pesar de mí. Y de esta adiós.